Hemos llegado a la roca en la que están atrapados mis amigos. ¡Ah! ¡Ahí está la masa! ¿Eso es la masa, compañero? ¡Pero si es una miniatura! Sí, pero una masa puede convertirse en dos masas. Y dos masas pueden convertirse en cuatro masas. ¡Ah! ¡Ah! Y así es como se hace tan grande. ¡Mirad! ¡Aletas aleteantes! Ahí es donde están atrapados mis amigos. Volar a Shellington. Aquí Shellington, capitán. ¿Has oído hablar de una criatura que puede dividirse en dos y hacer copias de sí misma? Claro que sí, capitán. Son las anémonas clonales. ¿Enemigos totales? No. Anémonas clonales. Pueden hacer montones y montones de copias de ellas mismas. Y cuando se encuentran dos grupos de estas anémonas, luchan por el territorio. Tienen unos aguijones para atacarse. ¡Oh! 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 Se ha activado la autoalarma. Octonautas, ¿estáis bien? Capitán, acaba de atacarnos la... ¡Oh, no! La radio se ha estropeado. Pudín de algas a la vainilla. Está delicioso. Hemos perdido el contacto con el octomódulo. ¡Ah! Apuesto a que estas anémonas intentan apoderarse del octomódulo igual que se han apoderado de esta roca. Darcy ha dicho que les estaban atacando. Tenemos que regresar inmediatamente. ¡No me dejéis aquí solo! Descuida. Pepe, quédate aquí con nuestro amigo cangrejo, pero no os mováis. Quasi y yo regresaremos en cuanto podamos. Sí, capitán. Quasi, en marcha. A la GAP. No te preocupes. Ayudaremos a tus amigos en cuanto el capitán esté de vuelta. ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Las anémonas se están multiplicando! ¡Oh! ¡Ay, madre! ¡Hay un grupo de anémonas diferentes al otro lado de la roca! ¡Oh! ¡Nos están rodeando!